imaginemos lo que fue resabio de la represión policial de ayer a la noche, que dejó un saldo de 2 fallecidos, varios desaparecidos todavía. La gente se aglomera aquí en una especie de santuario. ¿Cómo está la situación? ¿Están felices que haya renunciado Merino? Felices y contentos. Porque los jóvenes ahora tomen su papel y acaben de una vez con esta lacra política que nos ha estado destruyendo el país. ¿Cuántos desaparecidos se estiman que hay hasta el momento? Aproximadamente 41. Ya ha logrado algo que todos esperábamos que pasara, pero eso no acaba acá. Eso no acaba acá. Somos unos jóvenes que no esperamos ser subestimados nunca más por políticos corruptos como los que tenemos hasta ahora. La voz del pueblo se escuchó. Logramos un primer objetivo. Ahora el pueblo tiene que ser juicioso para poder tener... Somos los maestros del Perú, que hemos salido con nuestra... Hemos salido más de 60 organizaciones. Hemos logrado por nuestro país, hermano. ¡Como Perú, carajo! ¡Salamos esta mierda! Momentos del Congreso, estamos donde se está decidiendo quién será el próximo presidente de Perú por el resto del tiempo que haya hasta las elecciones de 2021. En este contexto jugará la Argentina el día martes por eliminatorias. ¿Qué les parece que se fue un partido en el medio de esto? Acá no creo, si es que se puede jugar sería algo muy lindo porque yo soy hincha de mi Perú, pero acá no creo.